La madrugada de este sábado primero de julio, el huracán Beatriz se degradó a tormenta tropical, sin embargo, mantiene su desplazamiento muy cerca de la costa de Jalisco, así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Su movimiento cercano a las costas de México no solo impidió que Beatriz lograra ganar intensidad, sino que también aceleró el proceso de debilitamiento. Además, que la entrada de aire seco en niveles altos fue uno de los motivos de su colapso. Los restos de Beatriz, como lluvias intensas, se acercaron en las próximas horas a los cabos. Esto elevará el potencial de tormentas eléctricas y lluvias dispersas desde el domingo hasta el miércoles. La Paz no solo tendrá precipitación importante en San Bartolo, San Antonio, El Triunfo, de menor intensidad en los planes, los barriles, la ventana, el sargento, y lluvia ligera moderada en camino real. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las lluvias podrían originar el incremento de estos niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en partes bajas de las regiones afectadas.